muchachos, recién llegamos a la sede. Se la corre, señoras y señores. Apurando Boca. Atención. Se va a adelantar Villa una vez más. Con él está Soteldo. Allí lo mira Pará, pero va Soteldo para Mariño. ¡No! Señoras y señores, qué balón sacó. La pelota la está buscando Luan Pérez. Luan Pérez que levanta, sale Andrada, rechazando al arquero, metía Alisson. La pelota, como dijimos, está condicionada. Acá se viene buscando Cayo, colocar. ¿Cómo habrá perdido la pelota Boca que no la vimos? Final del primer tiempo, Santos. Está ganando Boca La Torre por 1-0. Sí, aprovechó perfectamente esa oportunidad, un Santos un poco más agresivo. Que sale de arriba para. Acá llegó Para Boca Juniors. Por lo menos Bufarini tiene otra explosión que Jara, ¿no? Aprovechó, buena lectura, aprovechó que Salvio se lo trajo hacia adentro y le quedó la calle libre. Debe dejando la pierna de Salvio. Va buscando la pelota Soteldo, señoras y señores, se viene Santos. Y va a pasar Jonathan, atención, la tiene Soteldo. Decíamos que de los números puede estar el gran secreto. Salvio tiró un punto. Allí mano a mano contra Campuzano, pasa con todo para pelota para ahí, para adentro se viene Braga. Atento Fabra, todo quebrando. Pelota de Cayo para Mariño. Mariño espera. Tiempo, aumenta Santos en 4 minutos, señoras y señores, Santos 3, Boca 0. Mira, no, porque habilita este habilita. Magnífico, esta habilita. Llena de habilidad, de atrevimiento. Hijo de puta, ¿qué pasó, loquita? Le hace la bicicleta a la defensor que en una zona sensible no quiere tocar. Y la definición de Braga. Un golazo, un golpe durísimo. De vos mirá el video. Pará, vos mirá el video. Este ya está terminando para que seguía. Señoras y señores, así la pelota del capitán de Boca va a tener. Arriesgó bien. Empuja otra vez. Y sí, por ahí. ¡Ah, amigo! Expulsado para. Eso se caga totalmente para mí. Se queda con 10 Boca Juniors. Yo creo que iba a cobrar. Mira. ¡Oh! Amigo, pensé que estaba tapirando. Pero el existe y le iba a cobrar. Señoras y señores, expulsado Frank Favre. Bueno, amigo, no me dejes. Creo que va a la bola y ahí vamos a ver qué pasa. Qué frialdad que hay que tener, qué seré. Es el momento de Guanchope. ¡Guanchope! A sacarla. Allí está buscando la pelota Capaldo. Otra vez con Villa. Soteldo. ¿Qué hace, bro? Vamos a ir el ataque. ¡No! 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 ¡No
salto porque tres o cuatro bloquean luchando bien. Sabiendo que tenía que ir allí. Uno, uno, dos. Acá en la resolución más limpia fue la de Salvio, fue suave, ¿no? ¡Cuatro! Abriendo el pie. No, pero. Era... ¡No! ¡No! ¡Gracias, Fernando! Muy bien. Va a ser el lateral ahora. Ahí está, River. Bueno, se va a Sotelo. Fue un buen partido el venezolano. Creo que se acalambró, Alison. ¿Qué pasa con Boca? ¡18 minutos! Lo manda al área Davis a Manuel Más. Ahí va el capitán Sandra Johnson contra izquierdos. Allí va a sacar la pelota, Lombra viene para Pará, Pará de alta para Mariño, Mariño. ¿Cuántos toques consecutivos dio? Está claro que Santos, si hace correr la pelota, se va a encontrar, porque está combinando bien, entran un futbolista también capaz de organizar un equipo justamente caótico en este momento con un Capaldo que va a dar. Pero en definitiva, Boca necesita más fútbol, más jugadores. Allí está Villa. ¡No! Encontró el arquero, metió un manotazo simplemente de reflejo. Se metía la pelota, ahora no sabe qué pasaba. Y está López. La pelota busca más. Boca pudo haber convertido. El primer tiempo había dicho que Santos dentro de su área había mostrado debilidades. Ahora el arquero lo que hizo es el reflejo, porque no es que le pegó en la mano. La pelota se desvía todo hacia parecer que el arquero aflojarse. Se parece a mí. Ya casi vencido y casi con un destino incierto. Busano. El toque de Buffarini contra un blanco y este Carino. Señoras y señores, que continúa el cuarto. Tiene libre para salir. ¡Atención! Se burlaban de Diego porque me decían sí, eso, que estamos muy orgullosos. Se va a adelantar Buffarini, va al córner. Tiempo completo ahí. Bueno, va buscando la pelota. Le va a sacar el cuarto. Sálgase, bloguen los partidos. Eso no tiene sangre a Boca Juniors. Levantando para Ala. Devolviendo Luis Pérez. Campuzano. ¿No? Como no pudo la pelota para Matson. Señoras y señores, se viene Matson. Así buscando la Sandri. Aquí la pelota. Atención para Cayo. Duró bien Andrada. Muy bien. El resultado está implícito en la actitud. Gente, ¿quién es Saviola? Está con el resultado que pega mucho. Aparte de la cordina. En definitiva, Santos, después del segundo gol, se hizo completamente dueño del partido. Después de este gol, justamente. A continuación, los voceros llorando. Bueno, señores, Johnson. Saca Johnson y hace un callo. Callo que va. ¡Se viene! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! La va tomando atrás. ¡Dale! ¡Vamos! ¡En nueve de Andrada! ¡Andrada que va sacando! ¡Paulo! Lo grito para Emma, no el más. ¡No se bufe, boludo! El grito es en mano, esta altura. 49 minutos y está seguramente rondando. Santos finalista, ahí pide la pelota. Señoras y señores, Santos. Nos felicitamos por llegar a final. Un magnífico partido de Santos, le salió todo, absolutamente. Desconectó Boca, logró el primer gol. Bueno, Boca. Cuando mejor. Vamos, jugó, amigo. Vive el Boca minuto, a la final. Pues se especuló, esperó un poco a ver qué hacía Boca. Boca, sí, la reacción. No. No. ¿Cómo decir algo? Señores voceros, quiero que opinen ahora. Según ustedes, nosotros éramos equipo chico, pero perdimos con Palmeira. Ahora decime qué pasó acá. Y así hicieron. Los hinchas de Boca salían a decir que Ríder era equipo chico porque se perdió 3-0 con Palmeira. ¡Cuec! Está en Facebook, todos los pendejitos están ahí. Igual. Está en Facebook.
¿Quién usa Instagram? Mi abuela usa Telegram, boludo. La decepción de un hincha de Boca encarnada. Suscríbanse, espero que la hayan pasado lindo. Amor y paz. No la sigan. Link en la descripción. Bueno, chicos. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! We broke every single word like they push it and they go fight. And we saw.